Sí, va a ser especial por lo que es Sudamérica, ¿verdad? Mi equipo ya puede jugar contra ellos, ahora trataremos de poder ganarlo otra vez, que no. Nos falta ser un equipo más regular, poder mantener un mismo ritmo de partido durante los 90 minutos, saber aprovechar mejor las situaciones a nuestro favor que tenemos en muchos pasajes del partido, tener mayor seguridad defensiva, ¿sí? Porque, como siempre digo, Cerro es un equipo que convierte y convierte de a uno o dos goles. Entonces lo que tenemos que buscar es tener la tranquilidad de que no nos conviertan. La semana pasada sí me hicieron saber de que posiblemente no fuera convocado porque tenían con qué reemplazarlo, cosa que para nosotros es una satisfacción muy grande el hecho de que Sergio pueda quedarse acá con nosotros. Pero si Sergio es convocado, va a tener que seguramente ir a la selección. En la semana hubo algunos rumores sobre alguna supuesta deuda que existiría de parte de la directiva de Cerro Porteño con el plantel. ¿Usted como cabeza de grupo está al tanto de eso? ¿Tiene conocimiento? ¿Le comentaron algo o no? Deuda hay, pero es un tema que hay que solucionarlo de puertas para adentro.